Días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. ¡Hombre! ¡Pero Virus! ¡Dale ahí! ¡Vale! <laughs> ¡Qué grande, tío! Muchísimas gracias, Virus, por ese Prime. Jaime Carpao, dice Jaime que quién soy. No llevo gafas hoy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿En qué me he convertido? ¿En qué demonio me he convertido? ¿Sabes qué pasa qué? Hoy vengo con el tiempo algo justo, estaremos una horita de streaming o algo así, porque tengo que irme a jugar a pádel, esto es así. Esto es así. Tenemos torneo el 1 y el 2 de diciembre, torneo amateur, evidentemente me van a destrozar por todos lados, pero hay que entrenar un poquito. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenidos. Hoy tengo intención de hacer la previa de All Elite Wrestling Full Gear. Eh, que por si no os habéis enterado Es esta semana <laughs> Por si alguien se había olvidado Efectivamente El show es esta semana Y tengo muchas cosas que decir al respecto de Ole Litros sin Fulgear Porque de momento Tenemos 8 combates confirmados 9 si contamos el combate de el Asiro Hour Y voy a poner esto de aquí de Fulgear Y tenemos ya la visión de un calendario de All Elite Wrestling con pay-per-view cada mes. Y cuando tenemos un pay-per-view cada mes, necesitamos que los pay-per-views sean menores a nivel de ritmo, a nivel de luchas. A nivel de cantidad, sobre todo. Kili, ¿qué pasa? Buenas tardes, ¿cómo están los máquinas? Estamos muy, pero que muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenidos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Entonces, a mí este Full gear me interesa bastante porque no es el último del año para All Elite. Sino que el mes que viene vamos a tener World's send y lo vamos a tener con un MJF que va a defender su título por última vez antes de que se le expire el contrato con All Elite Wrestling. Y sobre todo, lo que vamos a tener también es el torneo famoso que se confirmó la semana pasada de eh, el, un G1 Climax al estilo estadounidense. Que básicamente, en esencia, lo que es es eh, un. Eh, un torneo en el que van a estar, en principio, los mejores. Y en principio, Brian Danielson va a estar ahí. Con lo cual, ahí tenemos también cosas a decir. Y me apetece bastante este All Elite sin Full Gear, pero no veo que haya mucho hype para All Elite sin Full Gear. No sé si vosotros, los que estáis por aquí por el chat, eh, es que de lo que se ha hablado mucho, más de lo que yo pensaba, es de Survivor Series. O sea, Survivor Series ha pasado, yo creo, por encima a Full Gear a nivel de... Mmm, de gente comentando, por supuesto, WWE Cristal es algo más transversal, también lleva muchos años en la industria, y demás. Eh, y sobre todo, eh, me parece que Full Gear se ha quedado un poco, un poco por debajo precisamente en tema de opinión pública. Es decir, que hay mucha más gente esperando Survivor Series que esperando Full Gear. Y la verdad es que la cartera pinta bastante, bastante bien, sinceramente. le dice, me alegro, Alex, estoy bien, gracias, me pasaba a saludar que acabo de salir del curro. Muy bien, así así me gusta. Yo, oh, estas semanas voy con el tiempo pilladísimo. Recordad que yo estoy haciendo también aquí directos de Spider-Man 2 para pasármelo entero y para, para pasarme el platino. Y no he podido encender la play, o sea, imaginaos, imaginaos. <laughs> La vida adulta te pasa por delante, no te das cuenta y de repente se te acabó absolutamente. Alex Piris, Alex, ¿tuviste en su día Lucha Underground? Vi en su día Lucha Underground, no, no la vi en su día, la he visto repetida, eh, la he visto a posteriori. Eh, y de hecho, todavía voy por la primera temporada. Voy por el episodio 23 o 24 de la primera temporada. Que de hecho, del episodio 1 al 20 hay para mecenas. Eh, estuve analizando los 20 primeros episodios de Lucha Underground y lo estuve haciendo para mecenas, con lo cual ahí lo tenéis en el podcast si queréis. Jaime dice que Tony Khan se tiene que dejar eh, más dinero en publicidad. ¿Tú crees que ese es el problema, Jaime? Yo creo que hay varios factores eh, a, tener, a tener en cuenta. Sí que es verdad que uno de ellos me parece el tema de la publicidad y creo que lo está solventando bastante bien, sobre todo con MJF, están teniendo más entrevistas. Recuerdo cuando no estaban vendiendo muchas entradas para el Arthur Ace Stadium que, que Tony Khan se puso la maquinaria a correr. Y vimos, por ejemplo, a Chris Jericho haciendo radio, vimos eh, en el partido de béisbol eh, de turno a Jade Cargill, si no me equivoco, estuvo un Jesús por ahí, es decir, hubo cosas hubo cositas y entonces subieron las entradas, eh, subieron la venta de entradas y sobre todo bajaron eh, cuánto costaban esas entradas. Que eso también me parece un punto súper, súper importante a tener en cuenta. Que mmm, se vino muy arriba muy rápido el Elite wrestling. yo creo que con razón en muchas ocasiones, pero me parece que hay que contemporizar y que hay que saber realmente si vas a quemar o no vas a quemar ese estado o si vas a quemar ese territorio, o si vas a quemar a la gente, porque no es lo mismo ir a Londres una vez al año, como puede ser Olin, que lo vas a petar y seguramente llenes Wembley, que ir tres veces al año para un semanal a Wichita. Claro, tú puedes ir una vez ese año. Puedes ir en febrero. Si vienen en mayo, tú dices, hostia, es que es que ya han venido. <laughs> Es que a lo mejor no me apetece ir a ver otro show de All Elite Wrestling. Y luego vuelven en octubre y dices, hostia, ¿otra vez? Han vuelto, ¿no? Esa es un poco la sensación que me, que me deja. Que explota demasiados territorios All Elite Wrestling, mientras a otros, o todavía no ha ido, o todavía no, eh, no se ha arriesgado a ir muchas más veces. Entonces, aquí hay dos, dos puntos de vista. Uno, lo primero es, si no haces house shows. Que es el tema de Ole Elite Wrestling. Ole Elite Wrestling hace muy poquitos house shows. Si no haces house shows, tú tienes que darle algo diferencial al espectador de Wichita o de Corpus Christi, Texas. ¿Vale? Tienes que darle algo diferente. No le puedes dar tres Dynamites en un año porque no van a ir. No le puedes dar tres Dynamites y un pay-per-view porque no van a ir. Pero en cambio, si le ofreces un Dynamite en febrero y un pay-per-view en septiembre, posiblemente vayan a los dos. Y sobre todo, y hay otra cosa que me parece también bastante interesante, es que eh, si no vas a hacer house shows para estar en todos lados, procura estar en todos lados. Es decir, no te dejes territorios por hacer, intenta expandir un poco eh, en general tu ruta a nivel Estados Unidos, eh, intenta no quemar, sobre todo territorios como pueden ser Chicago, puede ser Las Vegas. Y a partir de ahí tirar. Y luego. Otra cosa, como, bueno, dice Jaime que a MJF lo han quemado un poco, que no tiene que ser Roman, pero que se haga de querer. Yo no estoy de acuerdo. Creo que MJF ahora mismo es el que lleva la empresa y el que está más a fuego. Y me parece el tío más interesante de All Elite. Y Paranoia dice que cree que deberían tener en cuenta estadios o coliseos de 7.000 a 10.000 capacidad de personas. Quizá a lo mejor un poco menos. Quizá un poco menos. Mm, hemos visto entradas medio vacías en algunos casos. También le pasó a Ro en su día y le pasó a WWE en muchas ocasiones. Y quizá lo más inteligente sería intentar eh, acaparar eh, recintos un poco menores, 6.000, 7.000. ¿no? Yo creo que 6.000, 7.000 está bien para All Elite Wrestling y creo que lo podrías llenar. Y sobre todo, creo que si pones unas entradas bastante competitivas, la gente va a poder volver. O le va a apetecer volver, que no se tiene que gastar 40 libras, o 40 dólares, o 60, o 100. Que si te gastas 20 o 30, que ya te funciona, ya te va bien. Para no, ya sigo diciendo que los Rampage debe ser un día aparte y no el mismo que el de Dynamite, porque así vas a tener más ingresos. Yo no estoy de acuerdo porque a Rampage no iría ni Cristo. A Rampage no, haría, no iría nadie. Es un show de una hora que se convierte al final en 50 minutos, aprox y demás, y que no es un show interesante para ir solo. No es un show relevante para que vaya solo. A no ser que grabes tres semanas. O grabes dos semanas, como se hacía con NXT en su día cuando era una hora la WWE Network. Y no va a ser el caso, porque al final eh, tú no puedes buquear eh, con, con avanzadillas, sobre todo y en especial porque tienes Collision y tienes Dynamite en directo. Entonces, eh, yo creo que los Rampage habría que reestructurarlos. Creo que los Rampage están más cercanos a un house show que a un show semanal. O por lo menos más cercano a Dark y Dark Elevation que a un show semanal. Pero vamos, eh, yo, yo creo que no sería una buena decisión. El llevarse los rampage a un recinto aparte, no, no, no me parece una buena opción, la verdad. Rodolfo, muy buenas, tío. Dice, había estado ausente por trabajo, pero volvemos. Así me gusta, yo la verdad... Reitero eh, que he tenido mis más y mis menos. Ayer no pude hacer directo porque tenía que grabar el podcast que tenemos con Upcast de Inteligencia Artificial, porque tenía que grabar el, el episodio para mecenas de la semana que viene. El de esta semana va a ser analizando la promo de MJF en la que le dice a Tony Khan que le despida y le dice a Tony Khan que es un puto Mark. Pues bien, esa la analizaremos para mecenas y la semana que viene haremos Survival Series del 96. Estaremos analizando Survivor Series del 96. Leo, buenas sales. ¿Qué comiste hoy? Aquí es mediodía, pero tocarán taquitos dorados de pollo. Tiene una pinta tremenda eso. Yo he comido hoy, atención, ¿eh? empanadillas de jamón cocido y queso. Y además una ensaladilla rusa. Con su patatita, con su huevo, con su atún, con su mayonesa. Ahí estamos, Leo, claro que sí. Cultura gastronómica también. En fin, señores, los que estáis por aquí, ¿tenéis hype de Ole Literal Full Gear? ¿Os apetece Ole Literal Full Gear? Yo creo que tiene el síndrome este de eh, Survivor Series, parece que lo está acaparando todo y no sé bien bien por qué. ¿No? Parece que Survivor Series está trayendo muchas miradas y que verdaderamente se ha convertido con este Wargames en algo bastante. de interés, por lo menos para el público en general, ¿no? Yo no veía tanto revuelo por un Survivor Series, ni tanta especulación, ni tantas predicciones que las haremos la semana que viene, por cierto, eh, como el año pasado y este año, la verdad. ¿Al el Lucha Underground estaba Carrion Cross? ¿no? Si no sabías, yes. Y bueno, y muchos otros, ¿eh? ¿eh? Prince Puma, que era Ricochet, King Cuerno, que era Santos Escobar, teníamos a Shot que era Swerve, teníamos a Big Rick, que era Ezekiel Jackson, teníamos a Johnny Mundo, que era John Morrison, eh, teníamos a muchos, a muchos conocidos, sí. JLP, muy buenas, tío. ¿Qué pasa? Volumen, buenas, Alex, ¿dónde dejaste las gafas? Hoy llevo lentillas. Porque hoy me toca jugar a Pádel después de, después de salir del directo. O sea que. Para adelante. Leo, a mí la verdad es que no, Alex. No se me antoja ver un show con 800 luchas y que dure 49 horas. Bueno, a, a, a ver. El show tiene 9 luchas, pero una es, el, una es el Zero Hour. Es decir, estamos hablando de que tiene 8 luchas. El show que son ostensiblemente menos luchas que las que teníamos en otros pay-per-views y se agradece igualmente ocho son muchas para un pay-per-view al mes ocho son muchas la verdad al Espíritu una pregunta has hecho eh, Royal Rumble 2006 en el podcast pues yo juraría que no pero te lo voy a confirmar ahora mismo a ver si he hecho full eh, full gear, iba a decir Royal Rumble 2006 para mecenas a ver No he hecho 2008, he hecho 2001 y he hecho 2003, 2003. Y luego hice también un episodio hablando sobre los Royal Rumbles perdidos, los eh, las estipulaciones de batallas reales que, que eran Royal Rumbles como tal, eh, que si la mini, la corporativa, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muy buenas Luis, ¿qué pasa? JLP, lo único que me interesa de Full Gear es, quién, eh, es saber quién es el demonio y quizá Tony Storm gane el título. Lo demás me da igual. Al Spirits, eh, el final de Royal Rumble 2006 con Anders para podcast, volumen, seguramente se añadirá alguno más. Un Eddie Kingston contra Jay Lethal, por ejemplo. Yo espero y deseo que no. Eh, yo lo voy a decir muy claro: si Ole Little Wrestling va a tener 12 pay per views, porque así se lo indica Warner Bros. Discovery, porque quieren generar más ingresos, porque quizá a lo mejor quieren saltar al streaming, porque a lo mejor quieren crear una plataforma después de tener los derechos de Ring of Honor, por mil historias, yo puedo entender que quieras tener 12 pay per views. A nivel económico, a nivel monetario, entiendo perfectamente que quieras tener 12 pay per views. 12 pay per views te succionan el alma. 12 pay per views son muchos pay per views. De hecho, lo hemos comentado en múltiples ocasiones que el calendario de pay per views de WWE era extenuante. 12 pay per views son muchos. WWE se dio cuenta y ahora mismo, depende y cómo, estamos en 10, 12, ¿vale? Pero llegamos a tener más de 12 en algún que otro año. Si All Elite Wrestling va a seguir este modelo de negocio, que es 12 pay per views al año, tú no puedes tener carteleras de 10 y 12 combates. Tú no puedes tener carteleras de cuatro horas. Porque es que, es que solapas cosas. Es que hay cosas que no hace falta que estén en pay-per-view y que se pueden alargar, contar con más tranquilidad, se pueden dejar para un semanal. No hace falta que todo esté en pay-per-view. Y cuando vemos que tenemos este Full Gear ahora, esta semana, y luego a finales del mes que viene tenemos World's End, yo me pregunto. ¿Cómo va a afectar esto a la programación de All Elite Wrestling? O sea, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer esto evidentemente más allá de lo monetario? Yo creo que eso se lo tiene que plantear Tony Khan y tiene que a lo mejor que entender que las historias, y ya lo está haciendo, las historias ya no pueden ser tan a largo plazo, tienes que tener siempre carteleras atractivas, con lo cual vas a tener que construir más talento en All Elite Wrestling Collision. Vas a tener que diferenciar un poco más ese producto para que haya eh, un, un pay per view bastante variopinto. Tienes que dejar de hacer cosas en semanales para ponerlas en pay per view, con todo lo que eso significa. Y hay muchos arcos narrativos que o no se van a poder cerrar del todo bien, o no van a tener la repercusión que merece, o quizá eh, va a reaccionar con cierto hartazgo el público. Porque estamos acostumbrados a tener un show de dos horas que era Dynamite. Luego apareció Rampage y teníamos tres horas de episodios. Un Rampage en el que estuvo al inicio 100 pang y después se marchó. Bueno, eh, luego aparece Collision, un show en el que está todo el rato 100 pang hasta que al final se marcha. Entonces tienes cinco horas de programación sin contar Ring of Honor. Y esas cinco horas de programación, primero, son muchísimas. Ya decimos también que con Roy, con SmackDown a veces, se nos va de las manos, pero W la única cosa positiva que tiene es que lleva toda una vida haciendo eso. Entonces tiene más o menos encauzado el cómo se tienen que hacer las cosas, el tempo de las cosas. Con All Elite Racing vamos a tener que verlo de nueva. Y a mí me da que puede perjudicar al producto que la gente puede sentir cierto hartazgo por este producto, que si no tenemos unas historias que nos dejen con ganas de ver el pay-per-view, posiblemente hay gente que no lo ordene. Me decís vosotros aquí en el chat, ¿no? Y si alguien no lo ha dicho que lo diga, si le apetece o no este full guiar. Pero yo veo, yo veo mucha cosa muy extraña con este pay-per-view. Hay gente a la que, bueno, ni le va ni le viene. Hay gente que veo el elite y no le apetece tanto, hay gente que sí le apetece porque no deja de ser un fulguiar, pero quizá cree que es demasiado 12 pay-per-views. Entonces hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Yo, la verdad, me apetece, me apetece, pero creo que va a tener que ir con bastantes pies de plomo el bueno de, de Antoñito Can Leo dice eventos como Great Balls of Fire también con sus 9-10 luchas como siempre lo quería el buen Vicente eh, se, le, se va de las manos o sea se va absolutamente de las manos eso no puede ser ni en WWE ni en LoL Elite, ni en ningún sitio si vas a hacer un pay per view cada mes si vas a tener 12 al año tienes que tener pay per views de 5-6 máximo 7 L todo lo demás es largo es largo. JLP, a lo mejor es buena idea dividir el roster y que Dynamite tenga sus pay per views y Collision los suyos. Es difícil, pero para no saturar tanto con los mismos. ¿Sabes qué pasa? Que, que eso no, ahora mismo no lo puedes hacer, porque Dynamite y Collision no tienen una división dura. O sea, no tienen una marca dura, por así decirlo, digamos, en la que Dynamite es claramente un show con unos luchadores y Collision un show con un, unos luchadores. Porque fluctúan al final. Sí que es verdad que es diferente. Yo lo veo claramente distinto. Creo que Dynamite tiene una estética muy definida y Collision otra muy distinta. Que hay muchos luchadores que en un sitio no aparecen y en el otro son importantes. Vea sea Andrade, vea sea Ricky Stars por ejemplo. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahí no tienes dos campeones mundiales. No tienes dos campeones por parejas. No tienes dos campeones de tríos. No tienes dos campeones TBS ni TNT. ¿no? Eh, entonces, reitero, ¿eh? Creo que ahora mismo eso es inviable. Lo que es muy viable es poner seis combates por pay-per-view. Que yo entiendo que Tony Khan quiere, como darle ese regalo a los luchadores que están ahí todas las semanas, apareciendo. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero llega un punto en el que es insostenible. Y que no deja de ser una vía de negocio como otra cualquiera. Y creo que puedes sobresaturar el producto, sin más, sin más. Eh, Yurik llevo muchísimo tiempo desinformado. Un resumen corto. Bueno, el resumen es que Ole Little va a ampliar su cartera de pay-per-views. Va a hacer 12, antes hacía 4. Y se, yo creo que se está empezando a notar. Con Russell Dream, hemos visto, eh, visto all-in y all-out eh, con una semana de diferencia, cosa verdaderamente surrealista. Hemos eh, tenido también ahora este full gear. A la vuelta de la esquina tendremos World's End. Y el mes, que, el mes siguiente tendremos otro. Y al otro, y al otro, y al otro. Eh, los cuatro grandes se quedan en el mismo sitio, pero ahora se va a aderezar con muchos otros. Entonces, eh, ahora mismo estamos en esa posición al respecto del de, eh, calendario de Elite Wrestling. Y como antes se contaban historias de pay-per-view a pay-per-view, el mismo Tony Khan salió a decir en su día que él acababa un pay-per-view, cambiaba por completo, reseteaba y hacía historias completamente nuevas, algunas que tenían. Su deje del pasado, algunas otras que podían continuar estirando y tensando la cuerda, pero en esencia era borrón y cuenta nueva. Y funcionaba súper bien. Funcionaba, pero perfectamente bien. ¿Ahora qué pasa? Ahora ya eso no lo puedes hacer. Porque si lo haces de mes en mes, son historias muy cortas. Y luego, si lo haces de más eh, meses en más meses, ya le ha pasado en varias ocasiones que se le ha filtrado la información. Él no quiere que se filtre la información, con lo cual esa vía de comunicación con los luchadores la corta. Los luchadores no saben cuál va a ser la evolución de su personaje. Eso quizá perjudica también al propio luchador que no se mentaliza al respecto y provoca que todos vayamos un poco más al día. Bien, porque no te tienes que preocupar de lesiones. Bien, porque tienes más tiempo para buquear. Mal, porque tu luchador no está del todo a gusto, porque no sabe exactamente hacia dónde va a ir su personaje. Mal, porque quizá los arcos narrativos a medio plazo se han perdido. Bueno, hay múltiples factores en Ole Elite Wrestling. Eh, yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros creéis que Ole Elite Wrestling ha bajado el ritmo, ha bajado el nivel? Porque veo como mucha desidia o desazón, o mucha, mucha tristeza con respecto al producto de Ole Elite Wrestling. Es decir, ¿vosotros creéis que está cayendo el producto? Yo creo que se están haciendo las cosas diferentes, pero de ahí a caer no lo sé, pero sí que he visto en redes sociales como hay bastante debate al respecto de la actualidad de All Elite Wrestling eh, muy buenas Lucas ¿qué tal? cheat hay muy buenos combates pero 12 pay per views al año es una locura claro ¿qué pasa? si tu wrestling o sea si tu empresa de wrestling está centrada más en el wrestling ¿vale? si me vas a dar un Zack Sabre Jr. ponte contra Brian Danielson en Wrestle Dream y luego, al año, y luego al mes siguiente me vas a dar un Brian Danielson contra Swerve y luego al mes siguiente un Brian Danielson contra Hammond Page y dices, hostia, qué guapo, pero ¿hacia dónde vamos? ¿No? Si me los vas a dar una vez cada tres meses, yo puedo entender que hay una evolución y un desarrollo de personaje. Yo creo que eso es lo que tiene que trabajar All Elite para que se establezca, sobre todo como un, es una empresa potente, es la segunda mayor empresa de los Estados Unidos y eso es indudable, eh, pero para que se establezca como una empresa que, que fluya y funciona a nivel semanal. Y yo creo que evidentemente han bajado un poco el ritmo y sería absurdo no confirmar que eso es así. Dicho esto ni mucho menos creo que están en caída libre ni mucho menos creo que estén haciendo mal las cosas so, hay, es muy diferente iniciar una crítica o leitura sin por algo que antes lo hacían muy bien y ahora no tanto por circunstancias y sobre todo eh, eh, pero o echarla por tierra cosa que no tiene nada que ver evidentemente no eh, Leo tendríamos que revisarlo pero incluso creo que este año cada una de las dos noches de Mania no superaron las siete luchas por pues mira te lo digo yo ahora mismo WrestleMania eh, 39 eh, En Cage Match, por ejemplo La noche 1 tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combates 8 combates ¿Qué pasa? Que había uno que no estaba confirmado Que era el Pat McAfee contra The Myth O sea, en esencia tuvimos Tuvimos 7 combates. Y el domingo de WrestleMania 39 tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con uno no confirmado que es el Snob Dog contra The Myth. Aunque luego, no sé si os acordáis, que apareció también por ahí Shane Magman y demás. Yo creo que esto es ideal. 6, 7 combates es lo ideal. De hecho, no sé si os acordáis que Triple H hacía. Eh, Triple H ha hacía. Unas carteleras que flipas con los takeover. Y. Voy a, voy a mirar cualquier takeover. Cualquiera, ¿no? Yo qué sé. Takeover Chicago, me lo invento, ¿no? Eh, en este Takeover Chicago. A ver cuántos combates tenía. Por pura curiosidad, ¿eh? El del 2017. Mira. 1, 2, 3, 4 y 5. Cinco. cinco combates. dos horas y media de pay per view. Joder. Que por cierto. La canción oficial de NXT TakeOver Chicago del 2017 era Judas de Fozzy, ¿eh? con ese Pit dance contra Tyler Bate absolutamente excepcional y con un Arthurs of Pain contra DIY en un ladder match también muy, pero que muy bueno. Entonces, eh, esas son las carteleras que a mí me alucinan. Cartelera de dos horas y media, cortita, al pie, que te deje con ganas de más, que si vas a tener pay-per-view el mes que viene, joder, que quieras verlo, ¿sabes? Um, Al spirit hablando de Ole Rising, ¿cuál fue el peor gimmick que hizo Ole Rising en tu mente? Y el mejor personaje de comedia, joder, es muy difícil. ¿eh? Um, el peor gimmick, yo diría el de Anthony Gogo, no me gustó en absoluto. O el de Liva Bates, quizás sería el de Liva Bates o el de Peter Avalon, no me gustaba, no me gustaba nada. Y para mí, el mejor personaje de comedia, pues posiblemente sea Michael Nakazawa, me hacía mucha gracia. Alexander, ¿qué pasó? ¿De qué están hablando? Dice, muy buenas, ¿qué tal? Nada, vamos a hacer la previa de Full Gear, pero estoy entrando un poquito en debate, ¿no? De cómo funciona All Elite a día de hoy. Lucas, yo si fuera TK, tengo los 12 pay per views eh, semanales, pero no, mensuales, supongo. Pero lo que no sean los grandes como Revolution, o Double or Nothing y Full Gear, con varias luchas, como siempre. Pero ahora los demás pay per views nuevos le pondría 6, 7 máximo para no, super, no saturar. Mm, yo le pondría a todos 6 o 7 la verdad volumen yo creo que este año 2023 Solely Touring ha bajado un poco el producto aún así tiene muy buenos eventos y shows de 9-10 yo estoy un poco en esencia contigo creo que la gente suele ser Extremadamente catastrofista en muchas ocasiones, ¿no? Y vemos que ha bajado un poco el nivel del producto, que quizá no era como antes, o que a lo mejor no tiene esa división de parejas que venía a cambiar el planeta, o que, pues, posiblemente no tenga esos arcos eh, de redención narrativos, como los de Hanman Page, por ejemplo. Eh, y aún así, no nos damos cuenta de que vivimos en una muy buena época. Bollante del wrestling, que ahora yo tengo otra pregunta, ¿vale? Yo creo que eso es evidente e indudable. Eh, los shows de Raw son normalmente bastante buenos, los shows de Dynamite son muy buenos normalmente, los SmackDown suelen ser bastante buenos, los NXT suelen ser muy buenos también, y los Collision suelen ser muy buenos, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué yo tengo la sensación de que no estamos en la gran época de la lucha libre? ¿Por qué cuando yo leo que estamos en el gran momento del wrestling, que son todo fantástico, muy buenos combates semanales, hay mucha variedad, hay mucho luchador top, ¿por qué me da la sensación de que eso no traspasa fronteras? De que el wrestling cada día da un poquito más igual, de que cada día importa un poquito menos lo que pasa en el mundo de la lucha libre. ¿Le, le, le falta foco mainstream? ¿Le falta llegada de megaestrellas? ¿Creéis que es porque no tenemos un The Rock o porque Roman Reigns, que es la, la estrella de esta generación, no, no está? Pero no me da la sensación de que Roman Reigns sea un John Cena a nivel popularidad. No me da la sensación de que estemos en un momento en el que salen los Michaels, los Austin, los Rock. No me da la sensación de que incluso creándose facciones como The Bloodline, que es eh, excepcional y que ha sido excepcional durante mucho tiempo, ahora en el momento actual, tengamos esa idea un poco de que The Bloodline traspasó fronteras. No tengo esa sensación. Y no sé bien bien por qué. No sé si alguno eh, tiene alguna. algún argumento, ¿no? Para decirme, oye, pues mira, esto es lo que ha pasado, así ha pasado. Y es por esto por lo que ahora parece que no está funcionando. Oye, no, mira, te equivocas. Sí está funcionando. Por mucho que los shows sean... Eh, los shows son buenos y además eh, el wrestling va hacia arriba. Hostia, no lo sé, eh, No lo sé, pero tengo serias dudas. Y ahora, ahora os leo. Para no ya Elite wrestling está un poco inclinado como el Big Show. <laughs> JLP, para mí se han bajado el nivel, sobre todo los semanales. Han bajado un poco el nivel, eso es indudable. Pero es que antes los semanales eran todos excelentes. Todos excelentes, y ahora hay alguno que está bien y muchos notables. Alexander, ¿podrían hacer varias rivalidades inter pay-per-view? O sea, por ejemplo, tienes una rivalidad: Strickland versus Danielson y Hangman contra MJF. El primero lo dejas por tirar un nombre de double or nothing, el segundo lo dejas para un siguiente evento, para desarrollar más. Eh, sí, sí. Es decir, que no vaya todos al pay-per-view. Lo que decía yo un poco, ¿no? Que si tienes seis combates, que vaya a los seis combates que merecen la pena. Si alguno no está del todo listo, que vaya al siguiente pay-per-view. O si sea, vas a tener uno cada mes. Leo dice, no sé si decirle de Sidia, más bien flojera. Es side Bonside. Dice, a mí me parece que después de Russell Dream sí que han bajado un poco. La única rivalidad fuerte que empezó en ese tiempo es el Main Event. Un main event que, por cierto, va a ser MJF contra Jay White, ¿eh? que lleva ya bastante tiempo de construcción. Y me parece que es un un muy buen main event pero volvemos a lo mismo no en jayz todavía no es esa ultra mega super estrella consolidada jay white viene de Japón quizá no es tan conocido a nivel eh, más mainstream popular y se te complica un poco para intentar llegar a más gente no quizás eso Alexander, en NXT Black and Gold se demostró que con los takeovers que ese formato es el ideal para desarrollar mejor las historias hacer el producto más fluido. Mira, fíjate una cosa buena que tenía el Black and Gold. Primero, te dejaba siempre con ganas de más. Los pay-per-views eran cortos, los semanales eran de una hora. O sea, tú, lo, tú querías ver toda la semana todo en NXT. ¿Qué pasa? Que si este NXT se hubiese convertido en dos horas y los pay-per-views hubieran durado cuatro horas, eh, nuestra, nuestro amor por el Black and Gold hubiese cambiado radicalmente. Estoy completamente convencido de ello. Alexander, todos los takeovers tenían cinco luchas, excelentes luchas. Leo, revisa el takeover Nueva Orleans, el takeover 30 por pura curiosidad. Pues mira, takeover Nueva Orleans. A ver cuántos combates tuvo. El, 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 de, el takeover de Nueva Orleans del año 2018. Uno de los mejores takeovers, diría yo, de, de, de los que vimos. Cinco combates. Cinco putos combates. El ladder match que gana Dan Cole para el título norteamericano. El Baszler contra Envermoon, Moon. Undisputed era. Contra Pitani, Roderick Strong y Outthroes of Pain. Alistair Black contra Andrade Cien Almas. Y Johnny Gargano contra Tomas Ochampa. Cinco estrellas como cinco soles. Eh, y así todo el rato. Y. Y el Takeover 30 era ya. Era ya una época. Algo distinta. Yo aquí ya empezó a caer un poco ese black and gold y aún así tiene cinco combates: Finn Balor contra Timothy Thatcher, Damian Price ganando el Ladder Match por el título vacante norteamericano, Alan Colpat McAfee, buen combate por cierto, Yoshirai contra Dakota Kai, y Cross contra Keith Lee en el Main Event, que Karrion Cross le, le quitó el título a Keith Lee y ahí ya empezó todo a venirse abajo. Víctor dice que el problema quizás sea la popularidad. Hombre, yo creo que 100% uno de los factores es la popularidad, eso seguro. La popularidad ha caído en picado del mundo de la lucha libre. Y ahora te pasan por encima otros deportes, incluido el boxeo, que parecía que estaba muerto, ¿no? Muertísimo. Jaime, los personajes de los luchadores no llegan. Pues puede ser que sea eso también. Alexander, ¿por qué no tiene el mismo aura que tenía hace 15-20 años? Se perdió eso hoy en día, además de lo bastardeado que está el kayfabe. ¿Vosotros creéis que las redes sociales es un problema...? Los spoilers, las redes sociales, los rumores y demás, ¿creéis que son un problema para que impacte el wrestling de forma óptima o no? Eh, Víctor, creo que puede ser el deporte ya no está en su etapa de popularidad, faltan personajes icónicos. Eh, ¿Para crear personajes icónicos qué se necesita? ¿Que Roman Reigns esté más o que haya más Roman Reigns? Esa es mi duda. Alexis, me parece que el Royce ya no es tan respetado como antes. ¿Tú crees? Yo no sé si va tanto por ahí como que ahora ya tenemos también demasiado contenido y se puede ver de todo a todos momentos y quizá el Ross se ha un poco atrás en ese sentido intentando impactar a la gente común, ¿no? Por eso WWE desesperadamente eh, lo intenta con Bad Bunny, con Logan Paul, etcétera, etcétera. Sobresaturación, dice Cheat, que puede ser también perfectamente. Lucas, el takeover serán cinco luchas, el paper era siempre 9-10 de puntuación, te dejaban con ganas de ver más. Yo creo que esa es la fórmula, sí. Sí, 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 sí. Alexander dice que el takeover 30 le pareció decepcionante, solo destacó con ladder match y el call versus McAfee. A mí me sorprendió para muy bien el call contra McAfee, eh. He de decir que vi bastante, bastante bien a Pat McAfee. Bastante, bastante, bastante bien. Y, y mira, y al final yo creo que funcionó. Eh, dice Chit que, que sí, dijo TLP. Para mí también es que el producto es bastante predecible. Las cosas se hacen bien, pero siento que todo lo que pasa lo vemos venir. Falta el factor sorpresa, imagino que será culpa de internet. A mí no me molesta que el producto sea predecible. De hecho, a mí no me molestan ni los spoilers. Pero ¿qué pasa? Que yo estoy trabajando y generando contenido también sobre, sobre el wrestling. Entonces. Eh, no soy yo de quien deberíamos hablar o yo no puedo dar mi opinión al respecto porque es una situación muy concreta. Pero para la gente de a pie eh, es posible que la predictibilidad o la problemática de las redes sociales haya hecho que primero sobreexplotemos el producto y luego mmm, se pierda esa sensación de novedad, de sorpresa. Posiblemente sí. Juan Guerrero, para mí tiene que ver con el nivel de competencia y consumo que tiene el wrestling frente a otros medios de entretenimiento. Esto pasa mucho en muchos deportes. El share es cada día más dividido. Pues, pues tiene, tiene toda la razón, eh, señor Juan Guerrero. Porque yo estoy bastante de acuerdo. O sea, al final, esto es como todo. Tienes que seguir evolucionando. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que yo siempre la explico, que ha hecho la NBA. Acertado o desacertadamente, ni Cristo ve todos los partidos de la NBA. Ni mucho menos completos. ¿No? La, la liga regular de la NBA se ha vuelto una pantomima. No merece la pena. Eh, el, el torneo que se crea ahora entre medias, ¿no? El in-season el el in tournament está hecho para agitar un poco el avispero. Pero son más partidos que se suman, en este caso, a una liga intranscendente hasta que llega. Jan o sea, ya no te digo ni siquiera el play-in. Ya te hablo del play-off, ¿vale? Eh, lo que vemos y lo que ha hecho muy bien la NBA es que se ha sabido convertir perfectamente bien a las nuevas vías de, de comunicación. Y todo lo que veo, yo particularmente de la NBA, no veo ni un partido. Hace mucho tiempo que no veo un partido completo de la NBA. Eh, son. Yo solo veo los play también, por cierto, de la NBA. Pero son. Clips de TikTok. Clips de YouTube, clips de Twitter. Entonces veo. Luka Doncic, 45 puntos. Y ves todas las canastas de Luka Doncic. Hostia, 45 puntos, 12 rebotes, ha hecho un triple doble de puta madre. ¿Vale? Eh, entonces. Te paras a pensar, ves el vídeo de 3 minutos de highlights de Luka Doncic metiendo canastas y cogiendo rebotes y dices, hostia, qué guay. Y luego te paras a pensar y dices. Pero los Dallas Mavericks han ganado o han perdido. Y es indiferente. <coughs> y es absolutamente indiferente. Le da igual al público. ¿Quién cojones gane o quién cojones pierda? Lo que quiere es ver que... Víctor Yama ha metido 240 puntos en un partido, ha batido todos los récords de, del mundo y de la historia del mundo mundial y ya está. Y a lo mejor su equipo ha perdido de 20, pero te da absolutamente igual. De repente, luego flash forward y lo único que te interesa es si tu equipo ha tenido las victorias necesarias como para llegar al playoff. Y si no, apagamos la tele y hasta el año que viene. Y eso lo ha hecho muy bien la NBA porque atrae a un montón de chavales jóvenes que pueden verdaderamente adaptarse al, al, al deporte en sí, pero que no van a ver ni un puto partido. Entonces, yo creo que estamos un poco en esa vertiente. WWE también lo hace bien en las redes sociales, no lo hace tan bien como la NBA, eh, porque no llega tanta gente y no es un deporte convencional, es evidente. Pero eh, estamos yéndonos un poco a eso. Perdona que me pongo un poco filosófico en ese sentido, ¿no? Pero, pero creo que es un mal endémico, ¿no? Nos está costando cada vez más retener la atención del consumidor y a mí me pasa que yo tengo que estar viendo una o dos cosas, o sea, una cosa a la vez no puedo estar viendo, tengo que estar viendo dos o tres. O a lo mejor me pongo pantalla dividida y veo TikTok mientras, ¿no? Y es un poco en lo que estamos. Por eso te mandan a tuitear, por eso te mandan a que veas los vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Alexander dice, "Las redes sociales son un mal necesario." Pues posiblemente sí. Kevin dice, yo creo que la diferencia entre los de Rock, HBK, las estrellas de ahora es el contexto social. Ahora mismo estamos en otra era de la comunicación, redes sociales, donde se retroalimentan las opiniones y por tanto nuestra perspectiva sobre las cosas. Por lo tanto, no hay tanta aceptación porque hay más altavoz a la crítica. Bueno, y eso es otro, las Echo Chambers. ¿no? Nosotros estamos eh, siguiendo a gente afín a nuestros pensamientos y parece que lo que nosotros pensamos es la verdad absoluta. Por otro lado, hay muchas opciones a la hora de ver lo que quieras, cuando quieras, y por tanto, no tiene tanto foco. Pues sí. Cheat. El mayor problema que creo que tiene la WWE actualmente es no saber acabar los feudos. Bueno, eso es otro tema, que ya hablamos de booking. Alexis dice: Yo solo veo playoffs de la NBA. Cheat. El de Ole Elite creo que es 5 horas, son demasiadas horas de booking para el tipo de producto. Eh, sí, yo creo que es demasiado. Sobre todo para que lo boquee una misma persona, que es Tony Khan. Ya no son solo 5, son 7 con Ring of Honor. Eh, Kevin dice, no se suman partidos en el In Season Tournament, son partidos que son de regular season e In Season Tournament simultáneamente. Sí, yo quería decir, digamos, como que se, se suman experiencias, no partidos, eh? a lo mejor me he expresado mal. Eh, Jaime, quizás los combates tendrían que durar un minuto como TikTok. <laughs> no, porque entonces la gente se quejaría de que solo duran un minuto. <laughs> <laughs> Chit dice como WCW, los minutos de calificación. Alexander, igual y el wrestling no es el único deporte que sufre eso. Todos los deportes lo sufren. El fútbol pierde popularidad marchas forzadas, lo que predominan son los e-gaming, los juegos de simulación. Hace tiempo por puro morbo, entre una partida del LOL, eran como dos millones de espectadores. Lo más impresionante de todo es que era una cifra minoritaria. Yo no estoy de acuerdo en eso, eh. O sea, el. el... Los eSports tuvieron su boom, evidentemente, el LOL también lo tuvo, pero el LOL ha estado perdiendo fuelle eh, sustancialmente en los últimos tiempos. En 2015, 2016, 2017 el, el LOL era la puta hostia. Y ahora no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora que estamos en plena época de los mundiales del LOL, pues vas y te los ves, claro, evidentemente. Como vas y te ves Royal Rumble, como vas y te ves WrestleMania. Eso, eso siempre lo sabemos. Eso sabemos que va a estar fijo, 100%. Leo, esas épocas cuando el campeonato de la marca estaba en lo más bajo, es cuando Io y Kylo Riley cargaron la marca en sus hombros. Yes. Eh, y entonces es eso, eh, un poco. Dicho esto, eh, enumero un poco los combates que tenemos de Full Gear y comentamos un poco cómo va a ir la cartelera e intentamos hacer predicciones también de esa misma cartelera. Por cierto, Isaac dice, al final muchos de los contenidos han perdido mucho porque venían de hacer grandes números por la pandemia. Eso es otro tema. Eso es otro tema también que se podría analizar perfectamente cómo ha afectado la pandemia al contenido deportivo en general. Eh, os comento, cartelera de Full Gear. MJF contra Jay White. Y pensando cuál es el que más os interesa... Para dejármelo en, en el chat. Eh, tenemos Orange Cassidy contra John Moxley por el título internacional, parte 2. Shida contra Tony Storm, título mundial femenino. <coughs> Christian Cage, Lucha Saurus y Nick Wayne contra Adam Copeland, Darby Allin y Sting. Hanman Page, Surf Strickland, parte 2, en un Texas Deathmatch. Kenny Omega, Chris Jericho contra los Jumbacks. Eh, la facción ingobernable, Ricky Stars y Big Bill, FTR y House of Black por el título por parejas. Y Julia Hart, Chris Stallander y la ganadora del Sky Blue contra Red Velvet. Luego en el Zero Hour tendremos a MJF, todavía no sabemos contra quién. O con quién, mejor dicho, contra los Guns defendiendo su título por parejas de Ring of Honor. <coughs> eh, ¿qué, qué es, ¿Cuál es el combate que más os apetece? ¿Cuál es el combate que más os apetece? Por cierto, dice Golber es un adelantado a su tiempo. Nosotros pensábamos que Star era un vanguardista. El TikTok es cual es WCW Golber. Vivía en 2030, totalmente. Cassidy Moxley dice cheat. MJ Jeff navajas locas. Dice Alexander. Lucas, antes la única opción de ocio era la televisión. Ahora hay un abanico de posibilidades, totalmente. Volumen: a mí me apetece mucho ver el Cassidy Mox. Mox Cassidy. Eh, Saed es, dice MJF Jay White, Víctor dice la de Hangman. A, a mí hay dos que me interesan particularmente. Que es el Hangman Adam Page Rover Strickland y el Orange Cassidy John Moxley. Creo que para mí son los dos combates más interesantes. Más interesantes, la verdad. Eh, me, me apetece bastante, sinceramente. En el MJF contra Jay White. Sorpaso de Jay White, gana Jay White. O MJF se hace con, con la victoria. Dice Leo que fuera del título mundial, el título internacional, el resto le parece bastante ZZZ. Z, z. Eh, yo creo que, la verdad, el, el Hanman Page contra Swerve se lo ha montado bastante bien. Eh, entonces, empecemos por el principio. MJF, Jay White. ¿Quién gana, señores? ¿MJF o Jay White? Vamos a ir paso por paso. Volumen: eh, MJF retiene, llega el 30 de diciembre con el título. Que eso parece lo obvio, ¿verdad? Lo evidente. Dice Kevin que no creo que pierda en Yo tampoco creo que vaya a perder en Jeff. La verdad sea dicha. Sobre todo teniendo en cuenta que World Send eh, es en Long Island, que es su, su pueblo, su ciudad, su sitio. Entonces, si le acaba el contrato, o sea, la gracia es que pueda irse con el título, ¿no? O sea, dice que es mejor que tú y lo sabes, efectivamente. Jaime J. White, que MJF tiene que ir a WWE. <laughs> bueno, pero para eso todavía hay tiempo, que tienes a Wallsend. Eh, Alexander Capaz y Jay sea campeón, no sería la primera vez que saquen un resultado que deje en shock. Eso es verdad, ¿eh? Lo hemos visto con CM Punk, lo hemos visto con el Squash de John Moxley, lo hemos visto en varias ocasiones, sí. Gana Manuel Jiménez Fernández. Lucas gana MJF y se desvela quién es el demonio. Sería un Grand pop Reaction si es Punk. A ver. Yo espero que no sea Punk. <laughs> La verdad, <laughs> si tengo que elegir que no sea punk. Isaac, siempre se quejan de que no el hitler, que no hay storylines, pues toma con Hangman y Swerve. Eso es cierto. O sea, una de las historias más atractivas de este pay-per-view, además del combate de tríos con Adam Copeland, Darby, la y Sting contra la familia de Christian Cage. Yo creo que es sin duda el Hangman, Adam Page contra Swerve Strickland. Eh, en cuanto al MJF, Jay White, creo que va a retener MJF y va a Walls End con su título. Y ya veremos qué pasa ahí. Eh, a pesar de eso, creo que G. White va a salir reforzado y que va a ser un combatazo de la hostia. Sobre todo si le dan minutos. Orange Cassidy contra John Moxley, amigos. ¿Quién se lleva el título? Recordemos que Mox y se lo llevó. Pero lo perdió contra Rey Fénix. Porque le, bueno, tuvo una conmoción cerebral en pleno combate. Y no estaba previsto que Fénix ganase. Ahora lo recuperó Orange Cassidy. Mi pregunta es: ¿vuelve a recuperarlo John Moxley? ¿Vuelven a la casilla de salida de nuevo? que es John Moxley vence? Kevin dice, Orange gana, no creo que lo dejen 0-2. O sea, ¿no creéis, no creéis que van a volver otra vez a John Moxley, que era el plan inicial? Borumen dice, Orange casi vence esta vez, de lo contrario me parecería muy estúpido. Lucas gana a mi padre Moxley, Isaac recupera a Moxley, se lo quede bien tiempo, John Moxley, a ver si no se lesiona otra vez, da para trilogía, dice Kevin. Hombre, pues yo diría que gana a Mox, ¿no? Dice Said gana Moxley en dos semanas se lesiona lo pierde contra Fénix. y estamos en un bucle espacio-tiempo no en un agujero no en una cola cómo se llama cola de gusano eh, eh, en fin yo creo que lo debería ganar Moxley porque si ese era el plan inicial por qué no cumplirlo no <laughs> dice Blen, que gane Moxley y nos cuente lo que tenían preparado yo creo que esa es la idea al final Está bien lo de Orange Cassidy, tuvo un reinado histórico con el título internacional, lo defendió chorrocientas veces, pero yo creo que eso ya pasó. ¿no? Entonces volver otra vez al inicio, no. Quiero que me cuenten la historia que no se pudo contar, que es la historia de John Moxley. Por lo menos a mí vamos. Ya veremos, ya veremos qué pasa. Es un combate bastante abierto. ¿eh? Tengo cierta curiosidad por ver qué puede ocurrir al final. ¿Qué más tenemos? Hikaru Shida contra Tony Storm, la eterna Tony Storm contra la campeona Hikaru Shida. Eh, es momento de devolverle el título a Tony Storm con este personaje que ha crecido mucho. Yo creo que Hikaru Shida está trabajando muy bien, Súper <coughs> bien. Y además está defendiendo el título mucho. Saben que Hikaru Shida es un seguro en el cuadrilátero y la están poniendo ahí pico y pala, pico y pala a, a defender el título. Eh, ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, Alexander decía que Mox gana y comienza la destrucción del Blackpool Combat Club. Uf, eso es, eso es bastante, bastante interesante. eh. Kevin dice, Tony Storm está para ser campeona, pero me daría pena por Sida, ya somos dos. Volumen, Tony, Timeless, Storm gana el título, y en Walsh, lucha contra Saraya. Uf, no me apetecería nada, eh, la verdad. <laughs> Alexander retiene Hikaru. Sí, Tony Storm, y mira que me da pena por Sida. Isaac retiene Sida, Storm no necesita el título con este gimmick. Hmm, yo creo que... que Ole lo va a dar a Tony Storm? Me parece que se lo van a dar a Tony Storm. Porque está haciendo un muy buen trabajo y porque creen que Hikaru Shida es una buena campeona tres veces ya, pero que les sirve un poco de, de pasatiempo. Si no lo puede tener nadie, que lo tenga Hikaru Shida, que dé cuatro o cinco buenos combates y que se retire otra vez. Y me da mucha pena porque no le dan ni una puta historia. Pero me parece que va a tocar que Tony Storm eh, se lo lleve. Leo dice: Alex, tampoco nos engañemos. La división femenina aquí ha sido muy floja. Siempre dan las peores luchas en los eventos y ahora no será la excepción. Yo discrepo. Creo que a nivel wrestling son bastante buenas. Siempre y cuando Britt Baker. Incluso Britt Baker ha dado buenos combates. Pero sí que es verdad que Britt Baker no, no es la gran luchadora de la, de, de la historia. Pero si juntas a dos buenas, como son estas dos, a mí me parece que va a ser muy interesante y sobre todo creo que ahora se empiezan a contar cosas con Julia Hart con Chris Stadlander, con eh, Sky Blue se empiezan a contar cosas guays entonces espero y deseo que eso vaya hacia arriba espero y deseo además también comentan y dicen que Serena dip va a volver así que veremos veremos Lucas creo que gana Tony con interferencia de María May porque cuando llegó la primera promo dijo que era fan de la timeless Tony Storm hostia, pues esa es muy buena la verdad esa es muy buena. Alexander fuera de lo de la cartelera, Jay White después de Full Gear que vaya a robar de doñarse de todos los títulos, no sé yo. Lord Pills gana Tony y rivalidad con María May. Bueno, me, es que me gusta, me gusta eso que me decís. O, o, o amistad y luego rivalidad, que eso estaría guay. Eh, Saed dice el problema es cuando les dan siete minutos, claro. Kevin en realidad me apetece mucho la historia en the Sky Blue Julia Hart. Vamos a ese combate si queréis. Es de lo más. En... Cuando he dicho que hay dos combates que me interesan, el tercero en Discordia es este. ¿eh? Julia Hart, Chris Stadlander contra o Sky Blue o Red Velvet, que yo asumo que será Sky Blue, <coughs> y que eso posiblemente permita que Julia Hart gane el título TBS, ¿no? Pero os pregunto, ¿quién creéis que gana este enfrentamiento? Julia Hart está haciendo un año fantástico. Eh, por cierto, Leo, yo ahí sí que estoy de acuerdo contigo, eh, con lo que dices, que Tony está a un nivel bastante bajo en relación a lo que puede hacer con la división femenina, estoy de acuerdo. Que den malas luchas, no estoy de acuerdo. Eh, en, cuanto a ese, en cuanto a ese enfrentamiento, es que vaya añazo de Julia Hart, ¿no? El desarrollo de personaje, cómo ha mejorado a nivel luchístico, la capacidad que ha tenido para, para asemejarse a lo que le pedían en el House of Black, todo lo que ha creado alrededor con esta rivalidad Statlander y Sky Blue, que viene porque le tira el mist a Sky Blue. Hostia, está muy bien lo que están haciendo con Julia Hart, la verdad. Volumen dice, Julia Hart gana el título TBS, Alexander Maria Meivas el asistente de la señora Robinson, Cheat dice que Julia Hart, Lucas solo espero gane quien gane el Tony Shida, espero que salga hater, uff, no sé si está recuperada de la lesión. Kevin Red Velvet tiene muy buen selling, por cierto. Yo discrepo, la verdad es que me gusta bastante poco Red Velvet como luchadora, la verdad. Saed, y todo eso con 21 años, es súper joven Julia Hart, eh, súper, súper joven. Kevin, me gustaría que ganase Julia, Alexander, Julia Hart gana, pero que Malakai le haga una black más a una de las rivales para generar impacto. Bueno, me animo a eso también, ¿eh? no te voy a engañar. Me animo también a eso. Yo espero y deseo que lo, haga, que lo gane Julia Hart, creo que es el momento al final. Ya perdió por el título TBS, creo que tiene que ganar ahora. De hecho, estaba invicta antes de perder por el título TBS. O sea que. Adelante con ello. ¿Qué más tenemos? Tenemos Christian Cage lucha Saurus y Nick Wayne contra Dan Copeland, Darby Allin y Sting. Este combate. Hmm, este combate es el preámbulo de un Adam Copeland-Christian Cage. Lo sabemos absolutamente todos. Entonces es un combate que a lo mejor se lo debería llevar Christian Cage, ¿no? Eh, el equipo de Christian Cage. Ok, ¿cómo lo veis? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de ver a Nick Wayne eh, hacer tener interacción con Adam Coppola, tengo ganas de ver qué nos puede ofrecer Sting, tengo ganas de ver cómo Darby Allin se arranca la cabeza por decimocuarta vez, eh, pero, pero ¿cómo lo veis? ¿Quién creéis que gana? Eh, por cierto, del otro decía Lucas, para mí retiene Chris y Sky Blue se une al House of Black. Yo, mira, o, ojalá, o, por, o que por lo menos se, se una, <coughs> que, que Sky Blue se una a, a Julia Hart. Ya no te digo al House of Black, te digo a Julia Hart. Kevin, yo creo que sí. Christian Cage gana. Alexander, Christian Cage, el padre que todos quieren tener. Cheat, el equipo de Christian. Estamos un poco todos de acuerdo, ¿no? Que quizá Van Copeland tiene aquí que sublevarse, tiene aquí que perder este enfrentamiento para subir y generar más hit de cara a ese combate individual que pueda tener contra Christian Cage. Lucas dice: ¿Gana el mejor heal de Elite sin Christian Cage? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. Yo siempre digo: con permiso de un porque aunque sea Babyface, es un heal absolutamente estelar. Y dice Leo, después de todo el ruido que hicieron por su llegada, ahora Adam en una lucha random de tercias, no es una lucha random, Leo, ahí no estoy de acuerdo, no es una lucha random porque tiene todo el sentido que sea este enfrentamiento, joder, contra la facción de su archienemigo, que es el maldito Christian Cage, entonces sus amigos, que son luchas a Orsini y Wayne, que se enfrenten a sus amigos, que son Darby Allin y Sting, además Darby Allin eh, está en... en en un momento de que tiene que ser la acompañante de Sting, porque Sting se retira, con lo cual está de adiós, con lo cual contra, mejor, contra más lo veamos mejor, y Adam Copeland está trabajando esa rivalidad, no me parece que sea una lucha random ni mucho menos. Alexander dice: le arranca la cabeza a Darby con cinco conciertos. ¿Vosotros os imagináis que Adam Copeland se vuelve gil de repente? ¿O qué? Y sea una Christian Cage. Y no tenemos ese combate, pero tenemos un Adam Copeland, el, el oportunista máximo. De nuevo, Uf, a mí. Bueno, María Polvo, la verdad. <laughs> no voy a mentir. Kevin, Christian Cage puede ser uno de los luchadores más infravalorados de siempre. Me encanta. Pues seguramente sí. Chit dice que no le extrañaría ese Turgil. A mí me fliparía, ¿eh? Y para crear un poquito de hit, Turgil, concierto a Darby Allin, concierto a Sting y la partes muchísimo, ¿eh? Uf, me fliparía, ¿eh? Lucas dice: Después de esto, ¿qué se vendría para Christian y Adam? Porque hasta Revolution, pues a lo mejor que se unan y todo. Y luego ya veremos qué, qué sucede. Pero tengo ganas de ver este combate, ¿eh? Si no pasa nada raro, creo que tiene que ganar el equipo de Christian Cage. Eh, Hangman Page, Surf Strickland, amigos y amigas. Eh, Texas Deathmatch tiene toda la pinta de que va a ser un combatarro de que alucinas. Y Surf que está absolutamente top. Está a un nivel extraordinario. Y Hangman Page, que sigue pues, al mismo nivel de siempre. Eh, que está a 100%. ¿Cómo lo veis? ¿Quién creéis que gana? el eh, cierto, Jaime dice que termina Rick Flair. Bueno, visto lo visto, vete a saber. Cheat pierde y traiciona a Darby Sting, decía de Adam Copeland. Y Alexander decía FTR versus Copeland Cage. Eh, la compras Alex. Sí, 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 claro que la compro. <laughs> Lucas y Cheat dicen Surf. Alguien apuesta más. ¿Alguien hace alguna apuesta más? Dice que vinador a los dos, pero me molaría que pusieran a Swerf, Lord Pills para mí, Hangman, volumen Swerf, por favor, y gracias. Yo creo que la historia nos lleva a pensar que Swerf Strickland es el luchador con el que ir en este enfrentamiento. Dice Saed que si veo a Swerf siendo campeón mundial en 2024, a este nivel, tal y como ha desarrollado su facción, como ha desarrollado su historia, su personaje y su micrófono, Teniendo uno de los mejores wrestlings del mundo. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Una barbaridad. No sé, me, me, me apetece, me interesa. Sí, yo quiero que Swerve gane este combate. Soy un tío que aprecia muchísimo a Hanman Page. Que me parece un luchador extraordinario también. Que es un eterno infravalorado. Que tiene el síndrome del millennial y que parece que todo lo haga mal. Que siempre se tiene que excusar que parece que tiene que estar todo el rato demostrando que tiene mucho nivel, pero me parece que es el momento de surf, sinceramente. Creo que es el momento de surf. Alexander dice, surf con ayuda de Warlow, tienes rivalidad nueva a las primeras de cambio. Mm. Mm -hmm. Blen dice, surf sin duda para arriba, Lucas, los pasos prohibidos de Prince Rana me tienen hipnotizado cuando entran. Yosef, buenas Alex, no sé si soy el único, pero tengo hype y a la vez tampoco tanto. Bueno, lo comentamos un poco al principio, estamos al todos igual, básicamente, sí, sí. Alexander, yo creo que gane Hangman, pero va a ganar Swerf y no me voy a quejar. Es más, me pongo a bailar como Prince Nana. Así me gusta. Texas Deathmatch. Tiene toda la pinta de que va a ser un combate de 25 minutos: sangre a borbotones, destrozo máximo. Hangman Page se va a petar eh, la espalda con múltiples mesas, sillas, escaleras y cosas con pinchitos. Y Swerf Strickland va a hacer muchas movidas que van a doler mucho. Ese es mi análisis sesudo del combate. Isaac Surf está para aguantar lo que le echen. También es uno de los top kills ahora mismo. Me gusta cómo piensa este chat, claro que sí. Eh, más enfrentamientos. Tenemos a los Golden Jets con Kenny Omega y Chris Jericho contra los John Bucks. Combate que han eh, estipulado como amistoso. Y ha salido el Nick Jackson a decir. Cuando a él le, le comentaban que un combate amistoso no vendía pay-per-view, se le ha salido a decir que era eso o no aparecer en la cartelera. Me parece un comentario bastante, bastante de mal gusto, menospreciando al resto de la cartelera como diciendo, o al resto de los luchadores como diciendo, si no estamos nosotros no se soluciona. ¿no? Eh, no lo creo. Es un combate que puede estar bien. Eh, pero vamos. Eh, pero vamos. Eh, tengo muchas dudas al respecto de los ganadores, sinceramente. Muchísimas. Kevin, ya con el Dead Eye el otro día nos podemos imaginar cómo va a ser, sí. Alexander, si va a hacer Texas Deathmatch, gana Hangman y se cierra la rivalidad en World's End, con el ganador yendo por MJF. Pues mira, me gusta. Lo que pasa es que MJF tiene a Warlow detrás, a Powerhouse Hobbs detrás, a Samoa Joe detrás, al demonio, en fin, a un montón de gente. Swerf, te tiene que poner la cola. Cheat, Kenny y Chris, dices que gana Lord Pills, Omega Jericho, Turgil de los Bucks. Eh, Kevin, Omega y Y2J ganan. Yo estoy con vosotros también. Creo que la victoria se la van a llevar Kenny, Omega y Chris Jericho, y que los jump backs pues, ya podrán hacer misa, lo que sea, pero yo creo que están en proceso de abucheamiento, la verdad. Nunca me han parecido. Nunca, nunca, siempre me han parecido excelentes luchadores, soberbios luchadores. Nunca. Pero también me han parecido soberbias personas. En el plano negativo de la palabra, porque eh, nunca me han caído bien los jump backs. Es algo curioso, ¿no? Y me parece que como Hills pueden pegar bastante, bastante más. Lucas, por parte quiero que ganen los Golden Jets, pero no veo a los hermanos Jackson ir en individual. No, hombre, en individual no. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta esta estipulación, ¿no? que es la estipulación de eh, quien pierda, digamos, se separa, ¿no? Por así decirlo, pues. Pues ya veremos, ¿no? Pero, ¿por qué no? Que ganen que ni Chris Jericho. Adelante. Eh, Jaime, los jóvenes boquerones están subiditos. JLP, a mí me dan cringe esos dos, Alexander. En World's End, eh, Warlow ataca a Hangman, tienes Warlow entretenido, tienes el MJF contra Swerve. Sí, luchísticamente son espectaculares, pero son unos niñatos. Pues sí, los suscribo, los suscribo bastante, la verdad. <laughs> y luego el último combate de la cartelera principal, que tenemos a la facción ingobernable, a FTR y a House of Black, que van a por los títulos de Ricky Starks y Big Bill. Títulos por parejas, en este caso mucho nombre interesante la facción ingobernable está creciendo contra alistico y Rush tenemos a Rick Stars Star y Big Bill que les llega la oportunidad de ser campeones no sé todavía bien bien cómo FTR que parece que siempre son campeones pero nunca son campeones y luego House of Black que reciben esa oportunidad por estar detrás como unos pesados de absolutamente todo el mundo y me gusta la verdad entonces dice josep sí sí pasa lo mismo que con Punk pues básicamente uno dice que son unos niños los otros dicen que el niño es él y al final son todos unos niños Víctor, me encantaría un cambio a Gil de Hangman y los John Bucks. Uf, a mí de Hangman no, de los Bucks sí. <laughs> Leo, por cierto, que ha sido Chris Jericho ganando por rendición en Japón el otro día. Justo lo he comentado hoy en el podcast, así que si queréis escucharlo ahí hablamos de DDT. Isaac, hay un problema con que los Bucks hagan el turno. Hoy en día los Hills son los que caen bien al público ya, pero es que es imposible que te caiga bien los John Bucks. Mira, eso ya lo tienes ganado. <laughs> Kevin dice, espero que House of Black, cheat House of Black. Alexander dice, oh, me olvidé esa lucha. Esa más me llama la atención de House Always Wins. Lucas dice, yo tengo dos posibles ganadores, Facción Ingobernable o House of Black, JLP, House of Black tiene que ganar, Volumen se va por FTR. Yo creo que lo gana House of Black, la verdad. FTR siempre es la opción segura, la fácil, la sencilla, pero es que lo perdieron también. Un combate así un poco random y pierde los títulos. Y yo creo que House of Black son los que tienen ahora mismo que ganar. ¿Qué sucede? Que en el póster veo a eh, Brod, eh, Brody King y veo a Malakai Black, ¿vale? Me hubiese apetecido bastante más que fuese King y Matthews, Bady Matthews, que no fuese Malakai Black, porque he hecho mucho en falta a Malakai Black a nivel, a, nivel, a nivel individual, no sé vosotros. Lo he hecho mucho en falta, mucho en falta. Alexander, ¿qué opinas del Chris Brooks versus Yuki Bueno? Reitero. A escuchar el podcast, señores. Los Pills, no damos ni un euro por Big Billy Stars, ni uno. No, bueno, te lo podría dar, pero vamos, que es, que, que es absurdo. Es que es absurdo. Lucas, entonces soy el único del chat que los bugs le caen bien. Pues posiblemente sí, Lucas. Kevin House of Black si gana, ¿podrán luchar para defenderlo Mada, Kai Brody y Buddy Matthews? Eh, indistintamente, ¿no? La freebie rule de toda la vida. Bueno, pues no tengo ni idea. No lo sé. Podría ser perfectamente. A mí, a mí me apetece. Que, que si House of Black gana, que lo hagan con Brody King con Buddy Matthews, la verdad, pero bueno. Volumen, sí en acaba de subir una historia con el tema de Survival Series 2023. En fin, volumen, volumen, ay, ya. ya ay, con sí en Pan. Y sabe que a mí la facción me está gustando bastante, la verdad, pero Preston Vance tiene, tiene cero reacción. A ver, es que Preston Vance es quien es, es lo que hay. Pero Dralístico y Rush, pues bien, bien. La verdad es que bien. Eh, Josep, es que Alistair es una cosa tremenda. Una cosa tremenda. El otro día vi la, vimos la Black más de nuevo. Uf, qué barbaridad de finisher, tío. O sé sea, que estaría viendo ese finisher todo el rato. Te relaja como el ASMR, tío. <laughs> Lucas, si Star pierde este combate, tiene que ir a por el internacional. Hombre, pues estaría guay. Eh, estaría guay. Sí, 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 sí. Blaine, a la facción ingobernable le falta Andrade. Pues a lo mejor sí, ¿no? <laughs> Leo, House of Afroamericanos, por favor, Alex, no se los vaya a enojar Twitch. Mamma mía. Eh. <laughs> Mamma mía. Y luego tenemos el combate del Zero Hour. Que yo os pregunto: ¿quién cojones va a ser el acompañante de MJF? ¿Y por qué va a retener contra los Guns con un, con un eh, compañero absolutamente random mientras espera a Adam Cole? Para seguir siendo campeones por parejas. Es rarísima esta historia. Además, MJF va a luchar dos veces, con lo que eso supone. Eh, y ya Lucas me da un nombre que va a ser Roderick Strong. Yo asumo que va a ganar al final MJF. O sea, lo, lo, el acompañante va a ser más brisco, dice volumen. Hombre, a mí, si por apetecerme, me apetece más, como dice Isaac, Adam, me apetece más Roderick Strong, la verdad. Ojalá sea Roderick Strong, sinceramente. Ahora ya ves qué pasa, que yo os pregunto y ahora ya me creo en la necesidad. Eh, ya veremos, ya veremos. A mí MJF eh, y esta historia me parece raro porque es al final supeditar los títulos de Ring of Honor a una historia eh, ahora mismo secundaria porque está lesionado tu otro participante principal. Y entonces no sé yo si eso le hace un flaco favor a Ring of Honor, pero bueno. Eh, Mar Henry por las risas, dice JLP Alexander. Lo lógico será que ganen los Guns con ayuda de Jay White, debilitándolo para el main event. Mm -hmm. Kevin Roderick es el que más me encaja. Volumen hay historia entre Guns y Mar Brisco también con Jay White. Cheat dice Paul White. <laughs> Paul White no se puede ni mover. <laughs> ya veremos esta semana, pero creo que no se puede ni mover. Tiene toda la pinta de que no se puede mover. Entonces, pues bueno, como veis, es una cartelera. Pues ciertamente atractiva, si te paras a analizarla pormenorizadamente, negro sobre blanco, es bastante atractiva. Lo que pasa es que se ha generado un poquito menos de hype, yo creo que también por todo el tema de Survivor Series y toda la expectación y las dudas que hay al respecto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que este full gear tiene bastante buena pinta, sinceramente. Creo que va a ser un muy buen pay-per-view. Lucas dice: No ven un regreso de Kylo Riley como compañero de MJF. Hombre, ojalá estuviese recuperado de la lesión, pero me parece que no. Y ya veremos si vuelve a pelear, ¿eh? Kylo Riley, que es que esa es otra. Así que bueno, en fin, eh, Daniel Allen dice, hola, acabo de llegar, no sé si lo comentasteis, pero ¿quién crees que es el demonio? Hostias, es otra muy buena pregunta, macho. O sea, acabas de llegar y besar el santo con la pregunta del millón. No tengo absolutamente ni idea de quién va a ser el demonio. Se especulaban muchos nombres, desde Cien Pan hasta Dolph Ziggler pasando por Mustafa Ali, eh, pasando por el propio MJF o incluso Adam Cole. O sea que ya veremos. Volumen, ¿has visto el tuit de Santos Escobar? No lo he visto josep Brisco, no creo, ya dijo algo de que no le gustaría pelear en un combate tag. Hostia, pues no lo sé, Josep. Volumen, el demonio, para mí que es Jungle Boy. Jungle Boy también se especula. Eh, muy buenas, Jacobo, por cierto. JLP, Sigler y Ali no pueden no por la cláusula. Claro, sí, pero mientras no se le enseñe la cara a esa persona, pues no pasa nada, en teoría. Lucas dice, David Finlay. Hostia, ojalá no sea David Finlay, la verdad. <laughs> No lo sé, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí, señores, en todo lo alto, eh, ya esperando para esta cartelera de Full Gear que va a tener lugar este mismo sábado. ¿eh? Recordad que no es en domingo, que es el sábado 18 de noviembre, All Full Gear. Por cierto, PTG, muy buenas, ahora que nos marchamos, que ha llegado gente. Y por cierto, lo de Johnny dice, ¿qué te parece el Tour Hill de Drew McIntyre? Hoy lo he comentado en el podcast. Y, y os lo dejo por aquí para que escuchéis esa opinión. Lo tenéis en iBox, en YouTube, en Apple, en Spotify, en todos sitios, ¿vale? Así que, gente, muchísimas gracias, como siempre, por pasaros por aquí, estar hablando una horita. Yo creo que ha sido súper interesante el debate sobre Ole Elite Wrestling, y, y os lo agradezco de corazón porque sois la absoluta leche. Así que nada, eh, muchísimas gracias a todos. Y hasta la próxima, ¿eh? Escuchad el podcast mañana que se, que se viene. Así que que vaya muy bien. Y hasta la próxima. Adiós, persona que sustituye a Alex Sin Gafas, efectivamente. Hasta luego. Que vaya muy bien.